Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a analizar la derivabilidad de esta función si es derivable en x igual a 0. La derivabilidad la vamos a analizar en un valor de x igual a 0. Bueno, ¿sabes cuál es la condición necesaria para que una función se pueda derivar en un punto que sea continua? Entonces lo primero que vamos a ver es si es continua, porque si no es continua no hay más nada que decir. Ahora, si es continua, no es condición suficiente. Puede también no ser derivable si las derivadas laterales dan distintas. Pero la primera cuestión es que sea continua. Porque si no es continua, ya... Mira, para vos ver la derivabilidad de una función, para sentarte a discutir, primero tiene que ser continua la función. Si la función no es continua en ese punto, nunca va a ser derivable. Entonces, vamos a analizar la continuidad de la función en x igual a 0. Continuidad en x sub 0 igual a 0. Para que una función sea continua se tienen que cumplir tres condiciones. En primer lugar, tiene que existir la función en el punto. A ver, primer punto. La función tiene que existir en el punto. A ver, f de 0 existe. Bueno, acá no puedo colocar el 0, acá sí. Acá puedo colocar y da, porque ves que te da la posibilidad del igual, ¿no? Entonces esto es 0 al cuadrado que te da 0. Bueno, la función en 0 existe y vale 0. Ahora, la segunda condición es que exista el límite. Y la tercera, que el límite, cuando x tiende a 0 de la función, sea igual a f de 0. Bueno, vamos a ver si existe el límite. Para la existencia del límite vamos a hacer el límite por la izquierda, que es el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. A ver si se entiende, ¿no? Yo tengo una función definida por tramos. Acá está el 0. Yo me voy a acercar al 0 por la izquierda. ¿Cómo es x? X es más chico que 0. Si x es más chico que 0 porque me estoy acercando por la izquierda, tengo que utilizar este tramo de la función, ¿no? Es el límite cuando x tiende a 0 de 2x más 1. Claro, como x tiende a 0, esto tiende a 1. Ahora me voy a acercar al 0 por la derecha. Como me acerco por la derecha, x es más grande que 0. Y si x es más grande que 0, lo que vale es este tramo. El límite por la derecha es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x cuadrado. Claro, cuando x tiende a 0 es todo a 0. Ahora, el límite por izquierda y el límite por derecha dan distintos. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. Al no existir el límite no hay más nada que discutir. La función no puede ser derivable. La condición necesaria para que sea derivable es que exista el límite. Bueno, yo no sé si vos te das cuenta que la función no era continua en 0. Acá está, por supuesto, analíticamente explicado, pero también me gustaría que lo entiendas desde el punto de vista gráfico, que la función no era continua y lógicamente, si no es continua, ¿qué le vamos a derivar? Si no es continua en 0, no se puede derivar. Mirá, fíjate esto, para los x menores que 0, el tramo es 2x más 1, ¿no? O sea, cuando x vale 0, la función debería valer 1, pero claro, no me permiten que valga 1 porque x no me permiten que valga 0. Pero bueno, ponele para menos 1. Para menos 1 sí, porque x es menor que 0. 2 por menos 1, menos 2, menos 2 más 1, menos 1. Y por supuesto que esto es una línea recta, es la función lineal. O sea que con dos puntos me alcanza para tirar su gráfica. Bueno, esta es la gráfica, fíjate el punto abierto, porque x no puede valer 0. Esta gráfica es una parábola, x cuadrado, o sea, cuando x vale 0, vale 0, cuando x vale 1, vale 1, ¿no? Así, y cuando x vale 2, y vale 4, porque 2 al cuadrado es 4. 1, 2, 3, 4, bueno, por allá, qué sé yo. A ver, 1, 2, 3, 4, ahí está. Bueno, claro, la gráfica es la de una parábola. Ahora, fíjate el hueco que hay, ¿ves? Desde aquí, donde termina el primer tramo y donde comienza el segundo tramo. Esto, ¿ves que el primer tramo termina ahí y el segundo inicia acá? ¿Ves este salto que hay? Eso te dice que no hay límite, que no existe el límite. No existe el límite cuando x tiende a 0. Y si no existe el límite cuando x tiende a 0, la función no es continua. Y si no es continua, no es derivable. Así de clarito. Gente linda, dudas, preguntas, consulta al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.